El empresario panificador Juan Pablo Estrada denunció un incremento de precios en algunos insumos para la industria. Aseguran que no hay justificación alguna. Bueno, un alza que nunca se había visto de precios de algunas materias primas. Preguntamos, porque nosotros no llevamos el control de esto, y dicen que es por efectos de cambio climático, que para estas temporadas siempre hay un alza de precios en grasa especialmente, no en otros productos, pero en grasa. Llámese margarina, llámese aceite, llámese mantecas. Pero desgraciadamente en el resto del área centroamericano no ha pasado ese cambio climático, solo en Nicaragua. Entonces, yo veo tres cosas. Uno, efecto de especulación. Dos, hay almacenamiento de productos de algunas personas que están esperando. Han habido en otros productos, pero lo que nos afecta. Entonces, ¿qué tiene que hacer un gobierno? No tiene que hacer políticas confiscatorias, ni políticas represivas, ni andar siguiendo, sino que abrir puertas a los mercados internacionales para competencia. Estrada no descarta un incremento en el precio del pan para no afectar la fórmula de producción del alimento. ¿Cómo es posible que de la noche a la mañana la caja de manteca de 24 libras subió 175 pesos, 200 pesos? El bidón de aceite subió 200 pesos. La margarina subió otro montón. Lo mejor que se puede hacer es la competencia sana. No buscando ni persiguiendo, sino que hay que meterle competencia para que salgamos beneficiados todos los consumidores. Aquí nos vamos parejos. Producto de eso, no le podemos decir ya al panadero hacerlo más chiquito. No le podemos decir bájale calidad. El pan tiene una fórmula y no podemos deformular un pan. Entonces yo creo que instar también a los panaderos a no estarse dejando llevar de marquitas, sino que dejar y buscar lo más favorable. Es decir, coticemos. Esos créditos a mediano o largo plazo también viene a repercutir en el precio. Marcos Medina, Noticias 12.